la prueba de hoy, ustedes tienen la tarea de viajar en el tiempo. Era el plato que siempre comíamos mi papá y yo cuando íbamos al restaurante. Me tiré de él y fue lo último que comí con él juntos. Para mí es más que todo hacerle un honor a mi mamá. Eso está crudo. Tu peor plato. Estás pidiendo que coma esto. Una nueva prueba a eliminación está por empezar. A la hora de empezar a cocinar, me sentí un poquito sensible porque continuaba con la emoción de ver el video y que sentía como una presión de no fallar en la preparación del plato. Me parece interesante igual la prueba porque creo que cada uno puede expresar bien sus raíces y sus orígenes. ¿Cómo estás? Bien, voy a hacer una comida que mi mamá me enseñó, que es sopa de maní. La sopa de maní es un plato típico del país donde viene mi papá, mi mamá, que es de Bolivia. Estoy haciendo un caldo, le tengo que agregar ahora el maní para que se cocine porque lleva tiempo. Es una comida muy rica, es muy común allá, pero acá en pocos lugares lo cocinan. Esto está licuado. El maní adentro del caldo, bueno, sí, es interesante. A ver. Y de la manera como lo cocina mi mamá, en ningún lugar lo vas a encontrar porque es riquísimo. Tiene carne. Allá tiene los trocitos, ¿sí? ¿Qué carne encontraste en el...? Osobuco, más que todo para saborizar. Ojo, el osobuco lleva tiempo, ¿eh? Sí, por eso, que saborice, después lo voy a sacar. Y voy a hacer un rebozado de verduras y a lo último voy a hacer una presentación con perejil y unas papas fritas típicas de Bolivia. Buenísimo. Gracias. Los recuerdos sobrevuelan el estudio y se vive un clima cargado de emoción. Muy bien, participantes. Lo que va a suceder ahora es que el jurado va a decidir quiénes van al balcón y quiénes participan en una próxima prueba de eliminación. Elba, por favor, adelante. Estoy como un poquito nerviosa porque no sé si al jurado le va a gustar la comida. Yo estoy muy acostumbrada, tengo un estómago de hierro, a comer muchas cosas, pero no sé si para ellos le va a ser agradable comer quizás el maní que es algo un poco pesadito. Elba, contame qué hiciste. Hice sopa de maní, que va acompañada con papas fritas y perejil o cilantro. Y una salsa a base de aceite, cebolla y ají molido. ¿Y de dónde viene? ¿Quién lo hacía? O de dónde este lo es un plato que lo realiza mi mamá. Es de origen boliviano. En realidad, siempre lo comí desde chica. ¿Este plato? Es un viaje. Está buenísimo. Gracias. Te felicito. Gracias.
Estás creciendo vos, ¿eh? Los zapatos, sí. Bueno, a mí me gusta picante, así voy a poner un poquito más. Sí. ¿Qué se siente cocinar un plato hoy, a esta edad, que siempre te ha cocinado otra persona, mamá o en familia? Y para mí es, más que todo, hacerle un honor a mi mamá, que mi madre, que de cierta manera es la manera que me transmite la cultura, porque lo estoy hablando con mis compañeros, yo no tuve nunca la posibilidad de viajar. Toda la familia de mi papá y mamá viene allá. No tengo tío, no tengo nada, solamente mi padrino. Y bueno, es una manera de transmitirme lo que ellos vivieron en su vida. Y bueno, es una enseñanza que me dejaron. Elba, hay un lugar en el universo donde todos en algún momento queremos estar. La comida es un vehículo perfecto para llevarlos a todos, para llevarnos allá. Hoy, con este plato, yo estoy allá. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Elba, te felicito. Decís que no pudiste viajar, nos hiciste viajar a todos con tu plato. No sé dónde tenés escondidas todas estas recetas, pero es muy distinto a lo que venís haciendo hasta ahora. Mostralas. Me parece que vos no mostrás lo que tenés adentro. Esta es la primera vez que lo vemos. Seguí por este camino porque es el correcto. Muchas gracias. Personalmente, opino que es el mejor plato que he probado en toda la competición, desde que empezamos. Cuando lo degusté que tenía este sabor, te imaginé vos, de chiquita, comiéndolo. Y esto es lo que dice. Estoy súper contenta y me siento, como en la cima de una montaña que, pero de felicidad, no se puede explicar. Yo voy a hablar a todos. Que esto sirva de ejemplo, porque eso es el camino de seguir. Si quieren crecer, atrévense manteniendo sus raíces. Sean auténticos y profesionales, como lo hizo Elba hoy. Gracias. Y otra cosa. Sí. Tu plato es el mejor plato del día. Puedes subir al balcón. Gracias. Gracias. Mi mamá va a estar contenta al ver que su plato trajo lindos resultados y que también lo puede compartir con todos y todas las personas que miran el programa. Se va a sentir muy orgullosa. Antes de empezar con la sugerencia para ellos, voy a pedir a Elba. Elba, vos que fuiste la persona que presentó el mejor plato de hoy, te pido que vengas acá adelante. Elba deslumbró al jurado con su sopa de maní y se convirtió en el mejor plato de la prueba. Por eso, tendrá un beneficio que puede significarle una gran responsabilidad. Viste que a veces hacer la cosa mejor como chefs conlleva tomar ciertas decisiones. Sí. Así lo que te vamos a pedir ahora es lo siguiente. Vas a tener que elegir adentro de los participantes a la prueba de eliminación una persona que junto con Luján van a tener que abandonar el estudio temporáneamente, mientras que Pamela va a dar unos consejos. La verdad que me cae bastante mal porque realmente en esta prueba lo necesito. Esta es una competición. Pensá con atención a quién vas a elegir. Ángela. Entonces, Ángela, junto con Luján, por favor, abandona el estudio. Decido elegir a Ángela porque es una persona que tiene mucha cancha en lo que es la parte de la pastelería, repostería, y de cierta manera no le iba a afectar porque sé que ella sabe mucho sobre el tema. En este momento abandona el estudio Ángela por elección de Elba, que presentó el mejor plato, y Luján por haber presentado el peor plato de la presentación de hoy. Todo bien con Elba. Hizo bien, ella me eligió a mí porque, digamos, yo me doy idea en la parte de repostería y sabía que a mí no me iba a cambiar en mucho. Estoy súper contenta y me siento,
como en la cima de una montaña que... No, no, pero de felicidad, no, no se puede explicar. Yo voy a hablar a todos. Que esto sea de ejemplo, porque eso es el camino de seguir. Si quieren crecer, atrévense manteniendo sus raíces. Sean auténticos y profesionales, como lo hizo Elba hoy. Gracias. Y otra cosa. Sí. Tu plato es el mejor plato del día. Puedes subir al balcón. Gracias. Gracias. Mi mamá va a estar contenta al ver que su plato trajo lindos resultados y que también lo puede compartir con todos y todas las personas que miran el programa. Se va a sentir muy orgullosa. Qué bien. Bolivia.